Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre, pidiéndote que nos regales un like para este video, para que el video se haga viral, se haga tendencia o alcancemos más público. Señores, militares se le rebelan a Maduro y se unen al pueblo venezolano. Pero antes que todo veamos esto, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha reaccionado. Y miren lo que dijo el presidente Nayib Bukele a través de su cuenta de X, antes Twitter, colocó esto y dijo: lo que vimos en Venezuela no tiene otro nombre que más que fraude. El presidente de la República, Nayib Bukele, reafirmó que El Salvador no reabrirá los lazos diplomáticos con Venezuela mientras su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones verdaderas. El presidente de la República, Nayib Bukele, calificó de fraude a las elecciones presidenciales realizadas el pasado domingo en Venezuela, en las cuales se declaró ganador al presidente reelecto Nicolás Maduro. Bukele hizo referencia a los señalamientos que han hecho contra el proceso electoral en Venezuela, el cual dejó a Maduro como un tercer mandato presidencial. De igual manera, el presidente reafirmó la postura de El Salvador en cuanto a las relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano y dijo: lo que vivimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una elección donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad, algo evidente para cualquiera, publicó Bukele en esta red social o cuenta X y dijo: rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace 4 años. No las abriremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad, agregó Bukele sobre las relaciones entre El Salvador y el actual gobierno de Venezuela. Así que, señores, tras una jornada electoral en Venezuela, durante las primeras horas de la noche del domingo, el bloque de oposición al gobierno de Maduro, con Edmundo González Arrutia como candidato, hizo señalamientos irregularidades en el proceso, asegurando que la victoria electoral estaba a su lado y que se había intentado frenar el camino del gobierno de Venezuela. Bueno, ya vamos a seguir hablando sobre esto, ¿verdad? Pero ahora, señores, se han filtrado imágenes de la caída de diferentes. Mire, por ejemplo, acá, incluso Elon Musk ha colocado esta imagen, en la cual yo la quiero compartir con ustedes. Mire, Elon Musk colocó esta imagen donde dijo: bueno, mire, por acá vamos a ver, son varios. Ya la voy a poner. Mire, aquí ves cayendo una estatua del señor. Mire, ahí lo que ustedes están viendo es la caída de muchas estatuas que están botando de el señor Hugo Chávez. Ahí está, cae una estatua más donde el pueblo venezolano se ha empoderado y ha dicho: hasta aquí llega este régimen. Por acá tenemos más imágenes, ¿verdad? Acá, como ustedes pueden ver, dice acá, el estado de Carbolo, los venezolanos derriban una estatua más. Mire, aquí cae otra, miren. Bueno, las imágenes que ustedes están viendo en pantalla son imágenes de hace poquito, ¿verdad? Aquí, esta es la otra que había colocado Elon Musk. Esta es la otra que colocó Elon Musk. Desde temprano están derribando las estatuas
del señor Hugo Chávez, del finado Hugo Chávez, donde un pueblo venezolano se ha empoderado y ha dicho hasta aquí. Vamos a seguir viendo, miren, aquí está otra, miren, esta es la tercera. No, creo que es la cuarta, miren, venezolanos derribaron estatua del tirano Hugo Chávez en Venezuela, es esta vez en el estado de Guariaco. Va, en diferentes ciudades están derribando las estatuas que pertenecían al señor Hugo Chávez. Bueno, por el momento yo llevo cuatro, porque en la mañana fueron unas donde estaban derribando, son varias, ¿verdad? Y como ustedes van a ver acá, de los barrios de Caracas siguen bajando más protestas en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Exigen el fin de su dictadura. Maduro no tiene pueblo, está caído. Miren, del pueblo del barrio de Caracas está bajando población en esta noche en represalia al robo o al fraude. Miren. Lo que ustedes están viendo ahí es población en Caracas, en el barrio de Caracas, bajando al llegar la noche para irse a manifestar a las calles y reclamar el gane que tenía el señor Edmundo González. Como ustedes pueden ver, perdón, el pueblo venezolano sigue despierto. Ahora bien, le traigo otro e incluso Elon Musk lo colocó y se lo voy a poner. Elon Musk en su cuenta de Twitter dijo esto, miren, oigan lo que dijo. Dice, y lo voy a compartir, si los militares apoyan la voluntad del pueblo, se acabó Maduro. Vaya, miren, vamos a ver, los militares. Creo que ahí los militares se rindieron y retrocedieron, por eso ellos alzaron la voz al momento que los militares dijeron no vamos a reprimir al pueblo, y por eso ellos gritaron cuando los militares se retrocedieron. Está uno, y les voy a poner otro también donde militares lloran o policías lloran, y aquí tengo otro video donde militares dicen nos ponemos de parte del pueblo venezolano. Aquí está la tropa profesional de la Guardia Nacional en contra de este régimen cual desconocemos completamente. Necesito el apoyo de ustedes, pueblo de Venezuela. Salgan a las calles. Aquí estamos nosotros, que ustedes querían. Ustedes pedían que saliéramos a las calles, que defendiéramos la Constitución. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí tenemos a la tropa. Aquí tenemos a la tropa. Es ahora, es nunca, pueblo, es ahora. Es hoy, señores, es hoy. Pueblo, salgan, apóyennos. Ustedes querían que la Fuerza Armada sea a la calle, que prendiéramos la mecha. Aquí la estamos prendiendo. Necesitamos el apoyo de ustedes. Aquí está la tropa profesional de la Guardia Nacional en contra. Ahí pueden ver ustedes, militares se le rebelan a Nicolás Maduro y no lo reconocen. Por aquí tengo otro video correspondiente a esto. Miren, ya se lo voy a mostrar acá. Donde policías regionales en Venezuela se quitan el uniforme, los chalecos antibalas
y entre lágrimas se niegan a reprimir a su pueblo, Además, dan el respaldo a los manifestantes que piden la caída de Maduro. Bueno, en el siguiente video van a ver ustedes cómo otros policías retroceden y se rebelan a Maduro. Miren. Militares y policías empezaron a rebelarse a Nicolás Maduro. La caída de Nicolás Maduro está más cerca que nunca. Si los demás militares se van uniendo a este en cada región, pues señores, Nicolás Maduro está más que todo perdido. Suenan cacerolas de himno en el y el himno nacional en Venezuela. Venezuela continúa en las calles desde anoche y todo el día. Los venezolanos también empezó la insurrección cívico-militar. Dice, llegan videos de militares y policías desobedeciendo. Vaya, aquí tenemos otro donde otros militares y policías dicen se rebelan a Nicolás Maduro. Pueblo venezolano, viva Venezuela, viva la libertad, viva la democracia. Que Dios bendiga a Venezuela. Que Dios bendiga ese bendito país. Así que, señores, Venezuela está luchando por su libertad. Venezuela no se va a dejar pisotear. Aquí tenemos más videos de militares revelando. Que ustedes están viendo ahí son militares retrocediendo, son militares que decidieron no reprimir al pueblo venezolano. Por eso que los venezolanos empezaron a aplaudir, porque los militares dijeron no vamos a tocar al pueblo, no vamos a reprimir al pueblo venezolano. Porque los militares, dijo Simón Bolívar, el soldado que levante una mano contra el pueblo es maldito, dijo Simón Bolívar. Una frase que está agarrando fuerza en Venezuela. Repito, señores, los militares y policía han empezado a rebelarse contra Nicolás Maduro y lo desconocen como presidente de Venezuela. Iba a ser Nicaragua, como Nicaragua hay una, ¿cómo le puedo decir? Como Nicaragua hay una dictadura. Ahora bien, Veamos las declaraciones también de la señora senadora de Estados Unidos. Vamos a ver qué dice, un mensaje contundente a la senadora, a Nicolás Maduro, de la senadora de Estados Unidos y republicana, donde anuncia que se viene algo, unas sanciones, unas consecuencias bíblicas para el régimen de Nicolás Maduro. Para que este video se haga viral o se haga tendencia, ayúdenme
regáleme su like, comparta, viralícelo en sus redes sociales para que más gente sepa lo que está pasando en cómo se llama en en Venezuela. Así que colabóreme, por favor, colaborando ahí, compartiendo. Ahorita quiere, bueno, Elon Musk está apoyando, ¿verdad? Ahorita le voy a poner lo que dijo la senadora. Vamos a ver. El régimen de Maduro, que no se puede robar las elecciones, que esta vez el pueblo ha hablado de una manera tan contundente. Se cree que el 60% del electorado salió a votar, pero más allá de eso, que está en un 60% a favor de la oposición y un 30% a favor del chavismo. Eso hay que respetarlo. Estamos contando con el presidente Lula, que yo usualmente no estoy de acuerdo con él, pero estamos de acuerdo con el mensaje que le envía al régimen de Maduro, específicamente a Nicolás Maduro, diciéndole que tiene que aceptar los resultados. La América Latina en su totalidad, aún aquellos gobiernos electos democráticamente por los pueblos, Chile, Brasil, Colombia, le han enviado el mensaje a Maduro, tiene que respetar lo que el pueblo ha dicho el día de hoy. Estados Unidos, estoy en comunicación con la Casa Blanca y sabemos que Estados Unidos, impulsados por el Congreso Federal, donde yo soy la voz del Subcomité de Relaciones Exteriores para la América, donde Estados Unidos, impulsados por el Congreso Federal, donde yo soy la voz del Subcomité de Relaciones Exteriores para la América, donde las consecuencias económicas y sociales para el Maduro, si quiere permanecer en el poder después de haber sido rechazado por el pueblo, van a ser de proporciones bíblicas, porque no hay quien lo va a poder defender. Donde las sanciones ya han, la economía venezolana se ha contraído en un 70% en los últimos 10 años. Estamos hablando de que el 70% de la población está en la pobreza. Suficiente. Pero lo bueno es que el espíritu de los tiempos está en contra de Maduro. El espíritu de los tiempos está a favor de la democracia, porque aún los regímenes socialistas, que son sus vecinos, empezando por Lula, le están diciendo, tienes que respetar lo que el pueblo dijo hoy. Así que estamos esperanzados que hoy es un día glorioso para la historia futura venezolana. Pero hay un plan coordinado entre el Congreso, la Casa Blanca, si acaso ocurre lo que usted denuncia. El plan es una denuncia masiva a nivel de la América Latina y por parte de la administración del presidente Biden y de los republicanos. Es la primera vez, en pocas veces que se ha visto en los últimos 4 años, donde los dos partidos están unidos, enviándole un mensaje claro al régimen de Maduro. Tienes que aceptar lo que el pueblo ha dicho. Y más allá de eso, las sanciones las volvieron a instalar o la volvieron a poner una vez después que Maduro no cumple con lo que firmó en Barbados. Él firmó en Barbados que iba a respetar las elecciones y que iba a respetar los resultados del día de hoy. Estamos esperando que eso ocurra. Falta una hora y que Dios los bendiga. Bueno, ahí están las declaraciones de la senadora republicana María Salazar, creo que se llama, donde le ha anunciado al señor Nicolás Maduro de que las consecuencias económicas y sociales van a ser de proporción bíblicas. Se viene un bloqueo total para Venezuela, más de lo que lo tienen, debido a que Nicolás Maduro no quiso soltar el ¿cómo se llama? El poder. Hay una foto que se viralizó en las redes sociales donde uno de los chavistas que estaba en el centro de cómputo, donde estaban poniendo los ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? Los datos. Él se tomó una foto sin darse cuenta que la foto revelaba las pantallas que estaban atrás y que en las pantallas se mostraba que el señor Edmundo González es él iba ganando. Miren, esta foto se hizo viral. Miren, esta que ustedes miran acá, ¿verdad? El chavista, ¿verdad? Colocó esa foto, como quien dice, para que vean. Pero si ustedes, vaya, ustedes miran el grupo de cómputo, ¿verdad? Allá. Pero en las pantallas, ¿qué dice? En la pantalla los celestites, lo celeste es de Edmundo González y lo rojo es el señor Nicolás Maduro. ¿Y qué mira usted ahí?
O sea, en las pantallas, el señor Edmundo iba arrastrando a Nicolás Maduro. Nos vamos a las otras pantallas. Igualito, miren, igualito. Así que ellos mismos se delataron al poner esta imagen. Al poner esta imagen sin darse cuenta que en las pantallas estaba todos los datos y donde el señor Edmundo González estaba ganando las elecciones. Así que, señores, también tenemos otro video donde Panamá responde y esto le manda decir a Nicolás Maduro. Respeto a mis convicciones democráticas. No puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad. El gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular. Igualmente, Panamá solicitará una reunión del Consejo Permanente de la OEA, tal como lo establece su Carta Constitutiva y la Carta Democrática, para convocar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores con el objetivo de discutir la situación de Venezuela. Bueno, ahí están algunas declaraciones donde rompen relaciones con Panamá. Perdón, Panamá rompe relaciones con Venezuela y dijeron que no se iban a quedar callados. Así que, señores, el régimen de Nicolás Maduro está pronto a caer. Las manifestaciones no han parado, las sanciones ya se las están anunciando y los militares ya están diciendo: no, señor, hasta aquí llegamos, no vamos a reprimir al pueblo venezolano. Como repito, que Dios bendiga a Venezuela, que Dios proteja a Venezuela y que Dios libere a Venezuela del dictador Nicolás Maduro. Así que, señores, lo voy dejando. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Ahí hicimos dos en vivo y donde Estados Unidos habla de una intervención a Venezuela, y ahí me pueden encontrar. Búscame en mi segundo canal, La Neta SB. Es de gratis y es de choto. Nos vemos y ¡salud! Déjenme su comentario y viralice el video.